Buenos días a todos. Mi nombre es Fabián Bedne y trabajo para el alcalde Cooper. Y siempre los jueves, después de la conferencia del alcalde, venimos a hacer una conferencia en español para mantenerlos informados acerca del COVID y cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Nashville en este momento. Hoy tenemos como invitado al capitán Lara. Y después de que yo les dé una pequeña recapitulación de dónde estamos con el COVID, le voy a dar la oportunidad de que hable con ustedes y que ustedes le hagan preguntas a los señores periodistas. Ok, como ven, siempre empezó con la página que ustedes pueden acceder sin ningún problema, que es la página de covid19.nashville.gov. Cuando llegan a la página, la van a encontrar en inglés, pero la información que ven en inglés está traducida al español. Y como ven acá, como les digo siempre, lo más importante, si no quieren ver el resto de la página, es mirar este dashboard que está acá. Y el dashboard, lo que vean en rojo es peligroso. Lo que vean en amarillo es preocupante, lo que vean en verde es para celebrar. Lamentablemente hay mucho en rojo. La progresión de casos nuevos cada 14 días está en rojo. La capacidad hospitalaria en las salas de emergencia está en rojo. Los nuevos casos por 1.000 residentes está 100.000 residentes están rojo. Eso son todas cuestiones que nos preocupan y que hacen de que no hayamos podido relajar más las fases de la ciudad. Y los que preguntan de cómo lo podemos cambiar eso, bueno, cada uno de ustedes lo puede cambiar poniéndose la máscara, manteniendo la distancia social y ocupándose de que estemos seguros, ¿no? Así que tengan cuidado con cómo se manejan en su vida diaria, no solamente cuando están en las tiendas o en lugares públicos, pero también lo que pasa en la casa. Como les dije en la última conferencia, un tercio de todos los casos que hubo después de el Día de Acción de Gracia ocurrieron en domicilios, en viviendas, en reuniones familiares. Así que ustedes creen que cuando están con su familia no se van a contagiar. Pero el virus no le importa, el virus no respeta, el virus ataca indiscriminadamente sin importarle si están con su abuelo o están con el de la tienda. Así que cuídense y preocúpense de mantenerse seguros y mantener seguros a sus familias. Como siempre, salto de acá y me gusta ir al lugar donde está toda la información. Vamos a hacerlo rapidito. La página del Departamento de Salud tiene mucha información que les recomiendo que la vean. Acá pueden ver la cantidad de casos confirmados. Sigue subiendo. Estamos ahora a 68.812. Los casos activos es un 10% de eso, 9.9%, 6.831. Esta es la gente que se recuperó y lamentablemente han fallecido casi 500 personas que se acuerdan que no fue mucho tiempo atrás en donde estábamos en menos de 100. Así que esta enfermedad es mortal y hay que tomársela en serio. Recientemente, la persona que está en el Congreso, que iba a ir al Congreso, fue elegido, murió a los 41 años de edad, 41 años de edad, porque se agarró el virus y lo mató. Así que les pido por favor que se cuiden. En este momento hay 550 personas hospitalizadas. El testeo, el número de porcentajes, perdón, es 15%. Eso es algo preocupante. El número debería ser mucho más bajo. Así que depende de cada uno de ustedes de que se cuiden con ese tema. Así que, por favor, sean precavidos en eso. Les recuerdo que lo importante, perdón, estoy tratando de manejar todo esto para que no le oscurezca la pantalla, es muy importante de que esta curva vaya para abajo, como aparentemente lo está haciendo ahora. El problema y la razón por la cual no queremos es que los números vayan así, es porque cuanto más gente se enferma, llegamos a una pared que es la capacidad de nuestros hospitales de tratar a la gente. Entonces, cuando le decimos a los anglos
el problema de no tener capacidad hospitalaria, ellos no entienden lo que nosotros entendemos viniendo de países del tercer mundo, en donde la gente se muere en los corredores de los hospitales porque no tienen acceso a la salud. Eso sucede cuando tenemos un sistema que ha llegado al límite de su capacidad, ¿no? Y eso es lo que no queremos acá. No queremos llegar a un momento en el cual un doctor tenga que decidir, vamos a tratarlo a Juan o vamos a tratarla a Teresa, ¿no? La idea es que traten a todos, que puedan cuidar a todos, que puedan ayudar a recuperar a todos, pero si los hospitales llegan a un lugar en donde la capacidad está al máximo, entonces van a tener que empezar a tomar decisiones y algunas y personas van a morir por falta de capacidad. Así que manejar la epidemia tiene mucho que ver con mantener la capacidad hospitalaria funcionando bien. Ok, hay mucha información, como les decía, pueden ver en la demografía el número de hispanos que están enfermos. En este momento un 13% de los que están enfermos son hispanos, pero hay un porcentaje de un 32% que no se sabe la etnicidad. Y eso muchas veces, como les dije antes, tiene que ver con que ustedes, cuando lo llaman o le mandan ese texto del Departamento de Salud, que les contesten. Esta es una buena oportunidad para decirles que el sistema de salud de la ciudad ha cambiado su metodología. Antes lo llamaban por teléfono, ahora le van a mandar un texto. Así que presten atención si reciben un texto con un link a un cuestionario, un survey. Eso es el seguimiento que antes se hacía directamente con una persona llamándolo por teléfono. Ahora lo van a hacer a través de un texto. Le van a mandar un texto diciéndoles, usted ha sido testeado positivo. No sé exactamente lo que va a decir el texto, eso se los debo. Pero cuando reciben ese texto, tómenselo en serio, no lo ignoren, porque ese es el texto del Departamento de Salud diciéndoles que tienen que completar ese cuestionario para poder ayudar a los que están haciendo el seguimiento a manejarlo de forma mejor. Lo que el Departamento de Salud decidió hacer es, en vez de usar a la gente haciendo llamadas telefónicas, ahora los van a usar haciendo el seguimiento de los casos más graves y también mantener el número de personas que hablan español para poder atender mejor a las comunidades que han sufrido más, como ser comunidades minoritarias. Así que, por favor, presten atención si reciben un texto. La demografía de la gente que ha fallecido también es bastante dramática. Como ven acá, 51 hispanos han fallecido. Eso, como les digo siempre, es el porcentaje, es más alto de lo que somos como porcentaje de la ciudad. Así que todavía siguen falleciendo más hispanos de los que somos como comunidad. Pero lo que les quiero recordar también es esto. Hay una gran diferencia de edades entre los que fallecen. De las gentes que fallecen, si son mayores de 55 años, un 15% van a fallecer. Como que cuanto más adulta la gente es, cuanto más viejos como yo somos, más probable es que si nos agarramos el virus nos vamos a morir. Así que si son jóvenes y despreocupados porque no los afecta, recuerden que ustedes, aunque no se den cuenta, tienen el virus, pueden tener el virus sin saberlo y pueden estar contagiando a alguien mayor en su familia o que trabaja con usted y esa persona va a sufrir las consecuencias del virus. Ok, un poco de información más y le doy al capitán para que hable un poco. Lo último que les quiero mostrar es el mapa. El mapa sigue mostrando una concentración de casos en el sudeste, sudeste de la ciudad. Así que esto, como les decía, siempre está relacionado al zip code. No es que en este lugarcito de acá es donde viven los que están enfermos. No es eso lo que muestra, sino lo que muestra es que en este zip code, en estos zip codes, hay más casos de gente que está enferma. Así que si ustedes se enferman y aparecen acá, es porque ahí es donde viven, no necesariamente donde se contagió. Así que no piense que si vive acá es que no se va a contagiar. Lo importante es dónde usted trabaja, dónde usted va sin la máscara, dónde es que usted se mezcla con personas sin protección. Ahí es donde se contagian. De hecho, si vive acá, pero trabaja en Lebanon, usted por ahí se contagió en Lebanon y
vive acá, entonces el número va a aparecer acá. Entonces, tenga cuidado, no sienta que porque no vive en Enio no se va a contagiar. Donde se va a contagiar es donde usted trabaja, si la gente, o donde usted se relaciona con otras personas, o donde usted fue a ese casamiento, a esa fiesta quinceañera, o a ese rodeo, si no tenían la máscara puesta. Así que, habiendo dicho todo eso, le voy voy a parar de compartir esto acá. Lo voy a invitar al capitán Lara que comparta con nosotros. Capitán, ¿cómo le va? Buenos días. Voy a prender el micrófono. Ahí está. Muchas gracias, buen día. Señor Verne, muchísimas gracias por la invitación. Se lo agradezco mucho. Y a todos los que están escuchando, espero que se encuentren bien y que Dios los bendiga. Le doy gracias a señor Verne por darme esta oportunidad solo para decirles un poco de lo que está pasando aquí con la situación, el evento que pasó aquí de la bomba en la Segunda Avenida, en la mañana de Navidad. Yo sé que por ahora, como el chief y el alcalde ha dicho, no sentimos que hay ninguna otra preocupación, ningún tipo de no pensamos que vamos a tener otro evento como este año, y no hay ningún tipo de personas que estamos viendo para sentirse que hay otra preocupación, otro evento que va a pasar. Pero lo que le digo es que ahorita el FBI ha acabado su investigación, ha terminado de procesar la escena, ya han recogido todos la evidencia que necesitaban y ya se fueron, imagino, para Virginia, donde están esas oficinas. Ellos son los que están encargados de esta investigación. Ahora, ellos se fueron y terminaron su investigación aquí. Nosotros, en Metro, tenemos la escena ahora y estamos, como el Departamento de Policía, estamos guardando, estamos actuando como seguridad para esa área, mientras las otras organizaciones y departamentos hacen su trabajo, van a empezar a ver los edificios, porque muchos de ellos pueden ser que están bien mal y dañados, y están los ingenieros necesitan entrar para ver si realmente pueden regresar a esos edificios. Hay personas que vivían allí, habían hogares y también negocios, y realmente el Departamento de Bomberos y los ingenieros necesitan revisar todo para ver si realmente está seguro regresar. De ahí, nosotros sabemos que es la última noche, ¿verdad? El último día de 2020. Me imagino que todos ya están listos para entrar al 2021. Pero yo sé que muchas personas van a entrar y van a querer ir al centro para celebrar, ¿verdad? Nochebuena, ¿verdad? Pero lo que les decimos es que vamos a tener como 140 oficiales más hoy en la noche para ayudar con la seguridad del downtown. Y también vamos a tener cuidado porque no van a poder entrar la área del Broadway a por ahí por el río. La segunda avenida va a estar cerrada, la tercera avenida va a estar cerrada y también toda la calle Commerce, hasta la tercera avenida y la calle Union, hasta la tercera avenida. So, esa es un área donde ustedes todos van a querer alejarse de esa área porque vamos a tener oficiales allí y también van a tener otros departamentos arreglando, limpiando todo. Aparte de eso, yo sé que hay preguntas que han tenido sobre el señor, el hombre que fue culpable de esto, y es algo que todavía estamos investigando el FBI. También hemos tenido preguntas sobre un reporte que fue hecho por el Departamento de Policía hace en agosto de 2019, donde alguien habló sobre este hombre, el Anthony Warner, que es culpable, que él estaba construyendo una bomba. Ahora, el chief de nosotros nos ha dicho que él ha leído el reporte y realmente no había mucha información que podíamos usar. La información que teníamos se lo mandamos al FBI en ese tiempo. Ellos le hicieron un chequeo a ver si él tenía algún tipo de historia criminal y no tenía. Yo creo que tenía un cargo del 1978 o algo así de drogas. Y de ahí realmente no había nada más que teníamos, más que la palabra de una persona que nos dijo que tal vez estaba construyendo una bomba en su trailer. Los oficiales le puedo decir que hicieron todo lo posible con la información que teníamos. Y yo sé que siempre es duro justificar
¿verdad? El trabajo del oficial, porque muchas veces vemos las cosas que pasaron anteriormente y realmente es difícil entender por qué no lo podíamos, no lo pudimos, no pudimos parar este evento antes que pasó. Pero les digo que hay mucha información que no sabemos, hay mucho que no podemos contestar hasta que el FBI termine con su investigación. Sí les digo que nosotros como Departamento de Policía no queremos que nadie, también el alcalde y la ciudad, no queremos que nadie se sienta preocupados que vamos a estar atrás de ellos. Yo sé que hay muchos grupos y personas en la comunidad que se sienten que ahora van a estar atrás buscando más bombas, especialmente ciertos grupos de la comunidad, pero les digo que vamos a respetar sus derechos, vamos a cuidar lo más que podamos y si ustedes tienen algún problema o si tienen algún tipo de preocupación sobre eso, pueden hablar conmigo, con el departamento, cualquier persona, si tienen preguntas, yo les puedo dar mi información después de esto y también el oficial protector, Luis López, que está trabajando en ese programa, él también le puede ayudar a contestar preguntas, pero más que todo quiero que sepan que estamos aquí para cuidar, ayudar y que no se preocupen. Que estamos aquí para tratar de ayudar que todo se normalice otra vez. Fue un año muy difícil con tornado, COVID, protestas y ahora esto. Todos quieren salir de 2020 y quieren entrar a 2021. Esperamos que sea un año mucho mejor bendecido que el año anterior, pero si tiene alguna pregunta, aquí estoy dispuesto para contestar lo que sea. Gracias, capitán. En este momento le ofrezco a los que quieren hacer preguntas que lo hagan, pueden levantar la mano o me pueden hablar en el chat. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? Dulce Torres, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Mucho gusto conocerlo. Gracias, igualmente. Entonces, para el plan para nada más para hoy, mañana van a estar cerrando. Perdón, Dulce, perdóname que te interrumpo. Si le pueden decir con qué medio están cuando se presentan al capitán, les agradezco. Ay, sí, perdón. Me llamo Dulce Torres y soy reportera del Tennessee Lookout. Perfecto, gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Quería preguntar que entonces hoy y mañana van a tener las calles cerradas y van a tener policías para estar seguros que no haya ninguna otra actividad. El downtown va a estar abierto menos los lugares donde pasó el evento de la bomba. Pasó la área de donde está el río, la segunda avenida, la primera avenida también, hasta la tercera avenida de las calles Commerce y Union también. Esas calles, eso todo está cerrado. Aparte de eso, lo demás está abierto. Pero vamos a tener más oficiales, como 140 más oficiales en la área de downtown, ahí como seguridad en caso que algo pase, pero imagino que se va a llenar downtown por la celebración, ¿verdad?, de Año Nuevo, pero queremos estar seguros que hay suficientes oficiales para hacer lo que se necesita si algún evento pasa o si alguien, por cualquier cosa, por cualquier cosa, mejor dicho. Va a ser raro porque todas esas áreas que están cerradas es donde están, pues, es todo el tourist area. Entonces no me imagino dónde van a estar la gente quedándose. A lo mejor en el. Pues la calle Broadway está abierta. La calle Okay. Broadway y de lo que sabemos todavía tienen varios de las barras y los lugares ahí, las oficinas que están ahí. Todos los negocios van a estar abiertos. No sé si ellos deciden cerrar, eso es una decisión de ellos, pero nosotros no estamos cerrando esos negocios de la calle Broadway. Y otra pregunta, como ya va a ser el año nuevo, ¿qué piensas que van a, como qué cosas que nos tenemos recomiendas que nos fijemos para el año nuevo, de como eventos o sí vi que te nombraron el nuevo Chief Diversity Officer y entonces vas a empezar este proceso de mejorar relaciones con con la comunidad de los inmigrantes.
Entonces, van a ser algunas de las actividades que van a hacer en el año nuevo? Perfecto, muy buena pregunta. Muchas gracias. Sí, el chief me apuntó, el chief diversity officer, que realmente es lo que él me dijo cuando me apuntó esta posición, es que él quiere tener una mejor relación con las diferentes comunidades, ¿verdad? De la ciudad. Hay unas comunidades que siempre hemos tenido una buena relación. Hay unos que realmente nunca ni hemos tenido contacto. Y hay otras que donde hemos entre los años teníamos una buena relación, pero ahora ya no es como antes. Y el chief quiere que nos unamos más, que trabajemos más, trabajemos juntos, el departamento de policía con las diferentes comunidades. Y estamos esperando, o estamos planeando diferentes eventos. La unidad donde estoy yo ahora, yo estoy sobre la unidad que se llama, es una oficina nueva que se llama el Office of Community Engagement and Partnerships. Es una oficina muy diversa. Tenemos hispanos, tenemos personas de Irak, tenemos personas de Vietnam, un vietnamés, una persona son de diferentes países. Y lo que estamos haciendo es que cada uno de ellos tiene un grupo, una comunidad donde ellos quieren realmente empezar a construir esa buena relación con ellos. Que vayan a los eventos, que platiquen con esas personas de esas comunidades para ver cuáles son los problemas que están pasando y cómo le podemos ayudar. También estamos viendo qué tipo de eventos podemos hacer con esas comunidades para enseñarles que realmente queremos conocerlos mejor. Y eso es algo muy importante para nosotros, empezar a construir, a fundar esas relaciones buenas con las diferentes comunidades, porque la comunidad somos nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre hemos hecho en el pasado es que las policías siempre entraban a las comunidades y decían, esto es lo que voy a hacer yo para ayudarte. Eso está cambiando. Ahora queremos escuchar a la comunidad. Ustedes saben mejor qué se necesita en esas comunidades. Y nosotros queremos empezar a escuchar, tener discusiones, hablar sobre los problemas que están pasando en esas comunidades y qué podemos hacer, qué es lo que ustedes, como con la comunidad, piensen que el departamento puede hacer para ayudarles. So, hay muchas cosas que estamos planeando para el año nuevo. Todavía estamos viendo, estamos conectándonos con diferentes organizaciones y comunidades para ver qué es lo que podemos hacer para ayudar a la comunidad. Es un proceso. Gracias, Dulce. Ahora, Verónica, te toca a vos. Así es, bueno, pues primero que nada, saludarte, Capitán Carlos, es un gusto, la verdad, y estamos muy contentos de que te hayan nombrado precisamente capitán de esta zona de diversidad, que bueno, ya lo decía el Chief, y la verdad que estamos muy contentos también por la actitud que él ha tomado de involucrar todas las demás comunidades. Y pues enhorabuena, esperemos que esto realmente ayude a que muchos de nosotros y la comunidad realmente se sienta favorecidos por el simple hecho de que, bueno, hay un departamento en donde se van a poder dirigir para cualquier tipo de pregunta o para cualquier tipo de situación. Así es que muy contentos, felicitarte primero que nada por ese nombramiento ya a todo el grupo. Y segundo, bueno, sabemos que ahorita todo se está centrando en el centro de la ciudad, que obviamente hoy no va a haber juegos pirotécnicos ni nada de lo que vivimos en el 2019. Pero se van a centrar en las calles secundarias, en avenidas con ofertas. Si nos puedes hablar un poco. Sí, gracias, Vero. Es bueno escucharte como siempre. Muchos años de conocerte y muchas gracias por esas palabras. Realmente este año, lastimosamente, no podemos hacer lo normal. Vamos a tener toda la celebración que lo hacemos cada año por diferentes razones, pero específicamente por lo que pasó con ese evento de la bomba, ¿verdad? Estamos tomando muchas más precauciones. Todavía hay otras partes de downtown donde pueden ir, también pueden ir a otras partes de la ciudad para celebrar. Solo es esa parte en esas calles allí, la segunda avenida, tercera avenida, esa área allí donde está cerrada. Pero aparte de eso, hay otros lugares donde pueden celebrar. Otra vez, no va a ser como 2000, nada de 2020 va a ser igual como antes. Pero les digo que hay otras maneras de celebrar.
aparte de downtown, pero si quieren estar ahí en la calle Broadway, en esa, en la ciudad ahí, en la mera ciudad en downtown, pueden ir a las diferentes, en los diferentes negocios que están abiertos ahí. Pueden ir al West End. Hay diferentes partes, pero otra vez, como les dije, lastimosamente no va a ser como el 2019, pero nada va a ser como 2019 y todo del 2020 es muy diferente de lo que ha pasado en el pasado. So. Así es. Entonces, sabemos que van a ser operativos en las calles para detectar principalmente conductores que estén viajando en estado o manejando en estado de ebriedad y que estén cometiendo otro tipo de... Sí, ahorita les permíteme un segundito. Ahorita les digo que tenemos lugares donde van a estar haciendo los chequeos. A ver, ahorita permítame. Pues subiendo la... Este correo electrónico, porque hay, sí hay ciertos lugares donde van a estar los oficiales chequeando, y no solo nosotros, pero también el THP y otros, otros departamentos. Aquí dice en la calle Lebanon Pike, en el condado de Hermitage, por el precinto Hermitage, van a estar haciendo chequeos también. Van a tener el THP, van a tener oficiales por todos lados, diferentes lugares, viendo si las personas están manejando tomados, y eso es algo que tienen, les digo que por favor, si van a tomar, llamen un Uber, llamen un taxi, busquen a alguien que los lleve, pero no anden conduciendo si están tomados, por favor, tomen en sus casas, hagan lo que quieran, pero en la calle es muy peligroso, y otra vez les digo que en la calle de Lebanon Pike van a tener varios oficiales ahí chequeando a la gente. Y también el THP y otros departamentos también van a tener oficiales parando vehículos para encontrar a las personas que están tomadas. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Capitán. La próxima pregunta es de Nere. Nere, estás en el aire. Claro que sí. Muy buenas, buenos días, casi buenas tardes. Le habla Nere Vargas desde Extrema TN. Bueno, las preguntas son un poquito básicas quizás, pero creo que es el momento de aprovechar la rueda de prensa a través de todos los medios para recordarle a la comunidad. Con el problema que pasó de la bomba en Downtown, pues sabemos que el 911 y números de emergencias o no emergencias de la policía se vieron desafortunadamente fuera de servicio. Queremos que venga de usted mismo, capitán, la información de que ya están... si ya están nuevamente operativos, ¿qué cantidad de policías tenemos para cualquier problema de tránsito, si tienen que esperar más de la cuenta, para que la gente tenga paciencia, ya sabe que a veces se desesperan y pues pueden de repente irse y no terminar un complaint de un choque o algo así y meterse en problemas posteriores? Claro, mucho gusto y muchas gracias por la pregunta. Sí, lo que les digo es que todo está trabajando ahora. Yo sé que el AT&T, eso afectó a todos, hasta el departamento. Nosotros, mi teléfono del trabajo es de AT&T, mi internet es de AT&T, y la mayoría de los departamentos aquí son AT&T. So, le afectó a todos, pero gracias a Dios que ya han arreglado la mayoría del señal para los celulares y también para el internet. No creo que vamos a tener ningún problema contestando llamadas de servicio, ¿verdad? En la ciudad tenemos muchos oficiales trabajando hoy. Y yo creo que siempre hay cosas que están pasando y siempre le pedimos que tengan paciencia, porque un choque puede tomar 5 o 6 oficiales para cerrar una calle, para hacer la investigación y todo. So, muchas veces entiendo cuando la gente se pone frustrados, ¿verdad? Porque dicen, ¿por qué le está tomando tanto tiempo? Pero les digo que por favor tengan paciencia con nosotros, pero no creo que vamos a tener muchos problemas, especialmente como hoy. Mucha gente no andan en la calle manejando, mucha gente anda en sus casas celebrando o ciertos lugares. Pero otra vez, les pido que tengan paciencia, pero si hay algo, si necesitan ayuda, si hay un choque, por favor llame al 911, si es emergencia. Si no es emergencia, pueden llamar al 615-862-8600, 862-8600, es el número de emergencia si tienen un choque y nadie se lastimó.
Capitán, disculpe, quiero clarificar esa parte. Creo que es importante, aprovechando que usted está aquí, Claro. que se lo digamos a la comunidad, porque muchas veces llaman al 911 y no entienden por qué les dicen llamar al número de no emergencia. ¿Podría usted catalogar cuáles son las no emergencias y cuáles realmente es una emergencia? Gracias. Pues emergencia es cualquier situación donde usted necesita los oficiales con luces y sirenas porque alguien realmente está lastimada o hay un peligro de vida. Y no, si alguien tiene una pistola, si alguien la está realmente, los pone en peligro en el sentido que le pueden hacer mucho daño, daño serio o se pueden morir, 911. Pero si choca, realmente nadie se ha lastimado, algo así, o si es algo, un reporte, alguien se robó mi dinero, algo así, o tienen que tener cuidado. Y realmente son cosas que solo usted sabe si es emergencia o no. Nosotros no sabemos si es emergencia, usted sabe la situación, pero tenemos que pensar y realmente decir, necesito un oficial que venga con luces y sirenas para acá. Porque cuando andamos con luces y sirenas, es peligroso para los oficiales y las personas en la calle, porque estamos manejando rápido para llegar a usted. Y yo sé que para todos nuestras situaciones siempre son urgentes, pero otra vez, tienen que tener un poco tienen que ser responsables en la manera que llamamos la policía. Otra vez, si es algo donde su vida está en peligro, llame 911. Si es un reporte, un choco menor, donde nadie se ha lastimado, llame 862-8600. No sé si eso le ayuda un poco. Listo, gracias. Terminamos nosotros por hoy. Gracias. Gracias. Gracias, Verónica. Dulce, ¿tú tienes otra pregunta? No, gracias. Estoy... Ok. Leticia, te toca a ti. Al que habla Leticia Álvarez, gusto de verte otra vez. Hola, Leti. Y felicitaciones por tu ascenso. Un placer tenerte representando la diversidad. Y mi pregunta es relacionada con la diversidad. Sé que tendrás un reto muy grande en alcanzar a tantas comunidades. Nashville, una ciudad muy diversa donde se hablan más de 60 idiomas y donde nuestra comunidad inmigrante y refugiada es extensa. ¿Cuál es tu visión para alcanzar esas comunidades? Ya mencionaste que estarán pues escuchando de esas comunidades y eso me encanta, pero mi pregunta directa en el tema de idiomas, ¿cuál es la visión para que tu oficina tenga ese acceso a que las personas se sientan pues con confianza de llamar y saber que un intérprete podrá escuchar en su idioma la situación o la emergencia? Recuerdo que el primer protector, Juan Borges, encabezó el programa coordinado con Cricket, donde no sé si te recuerdas, tenían esos teléfonos con voluntarios y cuando un policía paraba a alguien, entonces podían conectarlo al idioma que la persona hablara. Entonces, bueno, esta es mi pregunta. ¿Cuál es tu visión para crear más espacios multilingües y comunicaciones para esta comunidad tan diversa que tenemos en Nashville? Muchas gracias, Leti. Buena pregunta. Yo sé que todavía tenemos ese recurso. No tenemos los teléfonos como antes, pero ahora tenemos teléfonos del departamento y tenemos un número, el Language Line, que podemos llamar si necesitamos ayuda traduciendo un idioma que no conocemos, ¿verdad? Pero mi visión realmente es trabajar con los líderes de esas comunidades. Yo les digo la verdad, yo no sé suficiente de las diferentes comunidades para decir qué es lo que necesitamos hacer. Yo necesito la ayuda de esos líderes que conocen esas comunidades. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, es utilizando las diferentes organizaciones y personas, conexiones que tenemos en las comunidades para empezar a conocer los líderes, para que ellos nos guíen y nos ayuden a entender qué es lo que necesita esa comunidad. Ahorita estoy trabajando con un grupo de la comunidad de Irak, el Kurdish, ¿verdad? Y tenemos un grupo de 6 o 7 diferentes líderes
de diferentes partes de esa comunidad y ellos nos están ayudando a guiarnos, primeramente avisándonos los problemas que hay en la comunidad, qué tipo de problemas tienen y qué son las cosas que nosotros como un departamento podemos hacer para ayudarles. Y no solo nosotros, pero también cuáles son los otros problemas que tienen que no saben qué hacer o con quién hablar. Y nosotros estamos tratando de utilizar las conexiones y recursos que tenemos nosotros para apoyar a esas comunidades. Otra vez, es algo muy nuevo para mí, porque yo siempre he trabajado con la comunidad hispana, pero ahora trabajando con otras comunidades, estamos otra vez tratando de conectarnos con organizaciones como Turk, y necesito hablar con los de Turk, con la oficina del alcalde y otros grupos de las comunidades que estamos tratando de alcanzar. Y ellos nos van a poder guiar y enseñarnos qué es lo que necesitamos saber o cómo ayudarles a esas comunidades. Porque otra vez, yo no sé qué hacer, ellos saben mejor cómo ayudar que yo. Y yo quiero la información y quiero la ayuda de la comunidad, los líderes de esas comunidades. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, Carlos, gracias. Gracias, Leti. Un placer trabajar contigo en el próximo año. Igualmente, gracias, Leti. Gracias, Leticia. Oficial, Capitán Carlos, le pregunta a Nere si todavía hay multa por no usar la máscara. Y es importante que la gente sepa que todavía hay una penalidad por no usar la máscara. Así que si puede recordarle a la gente que, primero, que pese a que la ciudad esté abierta para Año Nuevo, no tienen que, si pueden evitar salir de casa, no salgan de casa. Quédense, festejen en casa, quédense con su familia, eviten estar en público porque ahí es donde uno se arriesga a contagiarse. Pero si usted puede hablar un poco más del tema, le agradezco, Capitán. Sí, y les digo que todavía hay multa, todavía se tiene que usar la mascarilla. En downtown, si quiere salir, ahí los oficiales, tenemos varios oficiales que están haciendo exactamente eso, enforzando ese mandato del alcalde de estar seguro que la gente esté utilizando esas mascarillas otra vez, porque los números están subiendo, se están contagiando mucha gente y estamos tratando de evitar que se contagien más. Eso, lo que les digo es que, por favor, si pueden, quédense en la casa. Pueden celebrar todo lo que quieran ahí con sus familias, ¿verdad? Pero cuando salen afuera se están poniendo en riesgo que se va a contagiar, porque hay personas que todavía tienen esta enfermedad. Póngase la mascarilla, lávese las manos, tome las precauciones que nos han dado, ¿verdad? Llévese uno de esos, el Sanitex, uno de esos, el líquido para limpiarse las manos. Pero otra vez, los oficiales están ahí en las calles y también si usted no tiene mascarilla, los pueden parar y les pueden dar un ticket, una multa. Nadie, donde les duele más que todo es el bolsillo. Solo les pido que por favor utilicen la mascarilla, porque sí hay multa. Bueno, no solamente el bolsillo, porque les queda un récord y que eso les puede perjudicar en conseguir trabajo, en muchas, tiene un impacto en su vida si les queda un récord de haber violado una ordenanza, ¿verdad? Sí, hay dos maneras, violación que es civil y otra es criminal. Y cualquiera de las dos le va a hacer daño. Eso, por favor, otra vez, evite todo eso, utilice su mascarilla, lávese las manos y si se pueden, como dice el señor Verne, si se pueden quedar en las casas, quédense en sus casas, celebren allí todo lo que quieran, griten y todo, pero en sus casas y no en la calle para evitar contagiarse de este virus. Capitán, yo tengo una pregunta, espero que no le moleste. No. ¿Ha habido en la historia de la policía un latino que tenga el cargo de capitán antes que usted? Si hay un oficial latino que fue capitán antes, no, yo soy el primero. Usted es el primero, wow, felicitaciones. Gracias. Estamos muy orgullosos de usted, capitán, y le deseamos que tenga mucho éxito en su carrera. ¿Tiene algún otro comentario o alguien otro más que tenga una pregunta? Si no, vamos a terminar esta conferencia. Muchas gracias a ustedes, a todos, y muchas gracias a usted, señor Verne, porque eso es algo que realmente me gustaría hacer más seguido, y también tener al oficial Luis López también para informarles más seguido a la gente que está escuchando. El oficial López hace un buen trabajo, él participa en muchas de estas conferencias y nos mantiene informados, así que
Le puede dar un aumento de sueldo, que hace un buen trabajo. buena suerte. Y bueno, muchas gracias a usted, a todos los que escuchan, que tengan un día nuevo muy aburrido. Y a usted, oficial, por capitán, por favor, dígale a los que trabajan con usted, muchísimas gracias por el increíble trabajo que hacen en este momento en Nashville, que todo está tan difícil. Y a los que demás que escuchan, feliz año nuevo y por favor cuídense, pónganse la máscara, aunque estén en casa con personas que por ahí no conocen muy bien, trate de mantener la distancia, evite contagiarse y así ya nos podemos sacar esto encima. En el próximo programa voy a tratar de hablar más de las vacunas ya están acá, hay límites de quién las está recibiendo, quiero poder explicarles un poco mejor del tema, así voy a tratar de traer a alguien que hable más del tema de las vacunas. Las vacunas son seguras, funcionan, nos ayudan a protegernos del virus. Así que, por favor, si tienen la suerte, si están muchos latinos, trabajan en el área de salud, en la policía, etcétera, si tienen la suerte de poder tenerse la vacuna, por favor, úsela, así de esa forma empezamos a proteger a la comunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, capitán. Y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Feliz año nuevo. Dios los bendiga. Gracias por todo.